quien indica que si podría explicar la inyección de dependencias con Coin y cuándo utilizarlo. Este es un tema muy recurrente, el de comparar Coin con Dagger, ya que hemos visto mucha controversia en el mundo del desarrollo Android con respecto a este tema. Habréis visto publicaciones, por ejemplo, en Twitter relacionadas con este tema casi cada día. Y lo importante primero es entender que son dos librerías distintas y, por tanto, aunque atacan el mismo problema, que es el tema de proveer las dependencias a nuestra aplicación, lo atacan de forma ligeramente diferente. No me quiero meter muy a fondo porque voy a crear otro vídeo sobre inyección de dependencias, pero la diferencia es que Coin sería lo que se denomina un Service Locator y Dagger un inyector de dependencias. ¿Y cuál es la diferencia principal entre ambos? En un Service Locator, lo que nosotros hacemos es pedirle a ese Service Locator que nos dé las dependencias que nosotros necesitamos y de esa forma recuperamos lo que de nuestra clase va a utilizar. Sin embargo, en el caso de un inyector de dependencias es un poco diferente, ya que en vez de ser nosotros los que vamos a pedirle algo al inyector, el inyector automáticamente añade las dependencias en el punto donde se necesita. ¿Esto qué significa a términos prácticos dentro de Android y comparando Coin con Dagger? Porque dependiendo de la librería que usemos hay un poco de diferencia. Las diferencias básicas entre Coin y Dagger son, primero, en términos de eficiencia, Dagger es algo más eficiente porque en tiempo de compilación va a generar todo ese código que necesita para realizar la inyección, mientras que en Coin todo se produce en tiempo de ejecución. Por otro lado, entender cómo funciona un Service Locator es mucho más sencillo que entender cómo funciona un inyector de dependencias, porque el inyector al final hace muchas cosas mágicas, podríamos llamar, si no lo entendemos, que nos va a llevar más tiempo de aprendizaje. Y en particular, Dagger es especialmente complejo de aprender inicialmente porque requiere de mucho setup, de mucha configuración antes de empezar a utilizarlo. ¿Y esto por qué es? Porque para evitar la reflexión, que es un gran problema dentro de Android, lo que va a hacer es crearnos todas estas clases en tiempo de compilación. Y para eso necesita información que le tenemos que proporcionar nosotros. La ventaja de usar un inyector de dependencias es que la curva de aprendizaje y la curva de uso es logarítmica, es decir, al principio cuesta muchísimo hacer la configuración y además cuesta mucho entender cómo funciona y empezar a usarlo, pero una vez que nuestro proyecto empieza a crecer y a crecer, debido a la naturaleza de un inyector de dependencias, este trabajo va a ir cada vez disminuyendo, hasta un punto en el que prácticamente tendremos que tocar poco de esas clases que inyectan las dependencias. Sin embargo, en un Service Locator, cada vez que nosotros necesitamos que nuestro proveedor de dependencias cree una nueva dependencia, lo que vamos a tener que hacer es nosotros manualmente añadir cómo se genera esa dependencia, de tal forma que el crecimiento va a ser lineal. Inicialmente tendremos muy poca configuración, pero durante todo el proyecto se va a ir manteniendo. Cada vez que añadamos una dependencia, vamos a tener que crearla nosotros mismos. Así que mi consejo para utilizarlo, si te estás metiendo en el mundo de la inyección de dependencias o por ser un poco más estricto en la provisión de dependencias, y te da mucho miedo empezar con Dagger, yo empezaría con Coin. Una vez que has entendido cómo tienes que organizar tu proyecto para que se provean bien las dependencias, cómo funciona Coin de forma muy sencilla, dar el paso a empezar a usar Dagger va a ser mucho más sencillo. Y si ya tienes el conocimiento de ambos, mi recomendación es que si el proyecto va a ser pequeño, mediano y no va a estar creciendo muy a lo largo del tiempo, Coin es perfectamente funcional. Para un proyecto mucho más grande o que queramos que avance más rápido en el tiempo, que más se mantenga durante más tiempo, seguramente Dagger nos va a dar mejores resultados por lo que hablábamos. Que cada vez requería menos configuración y porque además es más eficiente en tiempo de ejecución.